Shark Tower Cancún, de verdad es un icono. La vista de este lobby, cuéntanos un poco, porque justo digamos que es la parte donde se eleva el edificio y por supuesto tiene aquí los colores del tiburón, el color gris, pero además de los colores y estas partes táctiles y visuales, la torre es un lujo. Cuéntanos un poco de las vistas y de lujo. Aquí estamos en el lobby. Este es un lobby muy distinto a lo que pudieran ver cotidianamente. Tenemos alturas de hasta 12 metros aquí en este lobby, todo panorámico. Y la idea es que el proyecto nos dice que todas las áreas comunes, o sea, es decir, las áreas que pudiera transitar todos los condóminos sin ningún problema, todas tienen vista a la zona de agua. Aquí estamos en el nivel 2 apenas de la torre y aquí ya vemos el canal principal de Puerto Cancún. Eventualmente aquí tendremos la marina principal y va a ser una escena, como yo lo comento con muchos amigos y clientes, esto va a ser como un pequeño Mónaco aquí enfrente, porque vas a tener una marina espectacular con 200 posiciones de embarcaciones, barcos hasta de 200 pies. O sea, esto va a ser una locura, de verdad. Ya hay bastantes barcos, yo no se ven en la imagen, pero aquí tú nada más aquí en Shark Tower tienes veintitantas posiciones. Aquí tenemos 18 posiciones 18. Y 36, 36 espacios para guardar las motos de agua en seco. Y lo manejamos de una forma robótica, entonces tú guardas tu moto.